¿Estamos? Y estamos al aire. Perfecto. ¿Vale? Confirmamos. Y estamos al aire. Confirmamos. Sí. Confirmo. La confirmación ha sido hecha. Perfecto. Hemos confirmado. Bueno, hay mucha gente nueva, ¿no? Han pasado muchas cosas esta semana. Se me han caído aproximadamente unos 500 gramos de pelo. No pasa nada. Todo está bien. Está bien, ha sido mucho trabajo. Pero bueno, ok. Gente del canal conocerá a Ricky y a Kono. Han sido los dos reclutados forzosamente a unirse inciertos para que no se vaya la mierda, ya que el nuevo jugador decidió decir ¡no vengo! Y pues no ha venido. Entonces su personaje lo va a llevar aquí nuestro querido Kono. Bueno, Kono está aquí abajo para mí. Bueno, para aquí está Kono. Sí. Así que yo todo esto no lo cuento para nadie que nos esté viendo, porque creo que no hay nadie que nos esté viendo. Creo que es solo ahí. Ah, sí, hay una persona. Hola, persona. Yo esto es para mí, para mis grabaciones, en plan, bueno. Esa persona eres tú, creo. No, hay dos personas. Una de ellas soy yo y la otra es otra persona. Y la otra sí, sí, supongo. La otra soy yo, te imagino. No. Es... ¡Hombre, es Víctor! Old War Dragon, entiendo que es Víctor. A ver. Hola, Víctor. Sí, sí, tiene pinta. No sé qué dragón tiene pinta. Saludos. Old War Dragon. Sí, me dijo, otro día me dijo grande ese perfect, así que sí. Era él. Sí, era él. Perfecto. Bueno. Pues vamos a comenzar con el resumen, porque sí, porque somos así de guapos. De hecho, esta música viene perfecta para un resumen. ¿Quién quiere hacer el resumen? ¿Quién de las dos personas aquí presentes quiere hacer el resumen? A mí me da igual, si quieres hacerlo tú, lo haces tú, si no, lo hago yo. Foco, te toca. Hace ya tiempo que no haces un resumen. Venga. Pues me... después de todo lo ocurrido en la sesión anterior, en todas las sesiones anteriores, uh-huh. En esta última fue después de un pequeño tiempo. Una vez ya estábamos metidos en el juego, despertamos todos agradablemente en la casa. Y empezamos a movernos, a despertar a los críos, todo el rollo. Baja Walter al piso de abajo y se encontró con que Cascabel no estaba y que dejó una nota diciendo que se iba. Después de que Isios bajase a desayunar, Walter le contó la situación de Cascabel y, bueno, tuvieron una charla al respecto. Después... fue Walter a despertar al crío, a Oliver. Y al asomarse por la ventana, Oliver le avisó de que ocurría algo a través de la ventana. Una vez bajaron de vuelta, los pocos que quedamos de la party fuimos a ver qué ocurría en la plaza central del pueblo, donde nos encontramos una escena un tanto horripilante. Donde el pobre Georgie estaba en las últimas y nos habían dado un toque de atención desde el lado de los eruditos, matando o dejando al borde de la muerte y desangrándose al pobre Georgie. Después de un poco de conversación y de apartar un poco a las masas para que nadie fuese involucrado en toda esta situación, llegó un personaje, el cual va a llevar hoy Kono. Nos ayudó un poco a disolver las masas e Isios se fue a recoger a Ethan para que tuviese esa última conversación con lo acabo de decir el nombre. Georgie. Después de estas conversaciones, después de unos cuantos momentos bonitos, no muy bonitos, cabe destacar. Isios tuvo una conversación medianamente importante, se podría decir, con este señor Reynold en la puerta de casa y después pues
nos conocimos el personaje y la party, teniendo una conversación dentro de la casa ya, con Toby presente y con los dos niños presentes, viendo un poco qué íbamos a hacer, hasta que llegó Erika y pues decidimos, después de una conversación con ella, partir en viaje. Y partimos hacia el cementerio de barcos. Transcurrió unas horas de viaje mientras más conversaciones y más conversaciones, conociendo a este nuevo personaje, y acampamos por la noche. Esa fue la sesión. Después hubo datos a lo mejor importantes. Datos que importantes. Ya sí, hay más datos importantes, como que apareció un personaje dándole un susto a Walter por la espalda durante un momentito. Después el personaje se fue y desapareció. Otro dato importante sería el sueño que tuvo Ethan al final de la sesión, mostrándonos un poco también el cariño que se podían tener él y Georgie y cosas de su pasado. ¿Y qué más me dejó? La daga que tenía, que mató a Georgie, que tenía la letra Z, cita, la griega. Claro, la letra Z. Tenemos que... por ahí un erudito. Claro, nos enteramos también, en Niera está una de las letras importantes. Delta, si no me equivoco, ¿no? ¿Era? Así es. ¿Cómo? La cuarta. ¿Qué? Sí, efectivamente, era Delta. Sí. ¿Era Delta, no? Sí. Es Delta la cuarta letra. Joder. No, es que me quedaba un poco así, en plan, no sabía exactamente cuándo se dijo, y dije, ah, vale, cuando dijo que ni era, vale, sí. Sí, ¿no? Me quedaba un poco así. Cierto, el toque de atención nos lo dio Z, y sabemos que en Niera hay un pavo que se llama Delta, y que nos estará ahí esperando, supongo. Y pues esa fue la sesión. Bien. Pues vamos un poco con la precesión. Bianca. Llevas unos cuantos días largos. Viajando, concretamente, pues eso, alrededor de una semana más o menos, quizá unos 10 más, dirías. Durante esa semana te han ido informando sobre un poco lo que ha ido pasando, pero de una forma muy superficial, como estas hazañas que ya te he ido explicando, pero no te han contado mucho más. Actualmente has llegado hasta Evermore. Y estás en medio de un bosque de palmeras, ¿vale? Ahí buscando un poco a tu alrededor dónde están estas personas. Vale, ¿he llegado a algún tipo de ciudad o están al fresco? No, he dicho estás en un bosque de palmeras. Estás en un palmar. Sí, pero estoy buscando... Me refiero, ¿estoy buscando yo una ciudad o...? No, estás buscándole a ellos, sabes que están por aquí. Vale, o sea, ellos están por el bosque, no están en... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Este momento? Están por el palmar, no están en Estero. Vale. Bien. Mientras tanto, mientras estás buscando, escucharías un... Hola, detrás tuya. ¿Me suena la voz? Es Fox. Ok. Me giro. Supongo que estoy con pintitas ahora mismo, o ajá, ya me he bajado. Así es. Se te ha ido el micro. No se te escucha. No se le ha... No, ya. Ahora. Un momento, que me están hablando por chat, dame un minuto. Bueno. Bueno.
Te dejo yo la view de mientras. Y cambio la pestaña para no ver nada. Yo también te voy a dar una view. Hola. ¿Todo bien, Ricky? Lo siento mucho. Vale. Problemas. No pasa nada. Julio Iglesias estéril. Hola a ti también, compañero. ¿Qué tal tu día? Me encanta tu nombre. Julio Iglesias Julio estéril. Iglesias. Un fuera de máquina. Es maravilloso su nombre. Va a abrir un fuera chat de máquina, sí. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Quieres unirte a mi religión? ¿Julio Iglesias? No es Julio Iglesias, es Julio Iglesias estéril. Es su segundo apellido. Mi cámara va con un delay espectacular. Estamos aquí esperando a que, pues... ¿Quién está en escena? Está la religión. Sí, quien está en escena está teniendo problemas, así que... Bueno, podemos esperar, no hay problema. Escúchame, tengo la suscripción de Prime. Eso te ayuda, ¿no? ¿En qué consiste tu religión? Dice... Bueno, dice Julio. En el cono. En el cono, efectivamente. Es un cono. Ha de tráfico. La cámara. ¿Sabes la religión del monstruo espagueti volador? Pues él, en lugar del monstruo, quita monstruo espagueti volador por cono de tráfico. Eso es. Da beneficios, puedes llevarlo a la cabeza. Eso sin duda es un beneficio. No necesito saber más. No necesito saber más. Y si tienes un accidente en medio de... al cono. Muy bien, amigo. Si tienes un accidente en medio de la carretera, pues lo pones. Señalización. Claro, pero te lo tienes que poner en la cabeza, no puedes ponerlo en el suelo. Ponerlo en el suelo es sacrilegio. Tienes que ponértelo en la cabeza y estar así, en T-pose, en medio de la carretera, para que no... Hostias, ahora que dices de cono de tráfico en la carretera, casi tuve un accidente hace no mucho. Cuidado. ¡Hijo de puta! ¿Cómo va, Ricky? Ya está. ¿Ya está? Vale. En principio sí. Luego cuando ya no me toque liderar a mí, pues podría acabar de responderlo. Ok. Me doy la vuelta. ¿Está en el suelo o está también encima de pinzitas? No, está en el suelo. Vale, pues Bianca sonríe, baja de un bote y abraza a Fox. El... Te corresponde el abrazo. ¡Hombre! El señor... Muchas gracias, Dimbre el arquitecto, por el follow. Seguimos con la cena. Ah, sí, ha pasado un tiempo. Solo quería hablar contigo durante un momento. ¿Una última vez? Sí, una última vez antes de que te integres con todo el grupo y todo. Ah, claro. Han pasado unas cuantas cosas desde que emprendiste tu viaje. Quizás los veas algo más cambiados, están un poco más sensibles, por así decirlo. Oh, vaya. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Te podrán contar cuando los veas. Pero... Bueno, quizá los ves un poco más desanimados, más... arcaídos. Sé que tú serás buena para animarles un poco. Sobre todo al pequeño Ethan. Quizá puedas llevarte bien con él. Claro. Ah, una cosa más. Hay una persona nueva en el grupo. Todavía no está en el juego. Así que... abstente de hacer comentarios del tal dentro de él. O sea, delante de él. ¿Quién me abstenga de hacer comentarios de qué? Abstente de hacer comentarios del juego mientras él está delante. Él no está dentro. Ah, ¿y cómo es que le está acompañando entonces? Sí está en la arcana. Está en periodo de desarrollo. Como ellos hacen. Pero ellos ya están en el juego, ¿no? Así es.
También intento que ellos no hablen del juego delante suyo. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Si vas a hablar del juego, te recomiendo que sea más en privado con ellos. Estás teniendo que hablar de esta persona, con esta persona sobre esto. Vale. Intentaré ser discreta, entonces. Muy bien. Pues, buena suerte. Básicamente, aquí hablar del juego radica en hablar del profesor y poco más, ¿no? No tengo yo mucha info para poder hablar del juego. Efectivamente. O sea, que no comente la existencia del profesor, básicamente. Efectivamente, la existencia de... Bueno, sí, la existencia del profesor sí, pero más bien la existencia de la teoría del todo y todo lo que ocurrió en ese momento. Vale. Bien. Terminado la... Digamos... Terminado la precesión. Primero voy a responder un comentario de nuestro amigo Julio Iglesias Estéril. Le contesté por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? ¿Qué coño es? Por WhatsApp no. Por... Ah, vale, digo, es amigo tuyo. No, claro, dice... No. Una pregunta, llevo un tiempo buscando una comunidad, lugar donde poder hacer rol y tal. Quiero saber parte de tu gestre. Compañero, tenemos un servidor de Discord. Aquí hacemos partidillas y todos, y nos falta gente, ¿vale? Nos falta gentecilla. De hecho, tenemos aquí a dos personas, tanto Ricky como Kono. Están aquí un poco de intentar ayudarme a mí para rellenar porque nos falta gente. Entonces, te voy a pasar el link de Discord por si... Uy, esto no. Te voy a pasar el link de Discord por si quieres meterte. Y pues ya ahí miras un poco lo que quieras. Igual se ha salido del directo y todo, nuestro señor Julio Iglesias Estéril. Ah, no, está ahí. Bien. Ese es el servidor, ponte las autorroles. Y si te interesa la partida, pues... Sigue mirando. Y ya luego hablamos. Luego probablemente nos vamos a meter en llamada todos. Así que podrás meterte y hablar un poquito sobre qué te interesa y todo el rollo, ¿vale? ¡Ay! Eso sí, tírate un follow. Que el follow no te lo has tirado. Te manda al servidor de Discord y no me has tirado el follow. Eso no está bien. Bien. Dicho esto. Procedemos con el título de la sesión. Comienza el episodio número 43. La quimera apunta al tesoro. Para. Bien. Estos especiales tienen que haber, coño. Tiene que haber. Pues ahí está nuestro follow tirado de nuestro amigo Julio Estéril. Muy bien, ¿ves? Nosotros nos entendemos. Comenzamos con la sesión de hoy. ¿Y mi botella? Os despertáis los tres jugadores y los demás NPCs. Como es natural. Y si os, cuando tú despiertas, ves que Ethan durmiéndose o lo que sea, quizás se ha alejado un poco más de ti, pero interpretas que ha sido eso. Durmiendo, pues se ha movido más y no se ha terminado la noche. Vale, pues le voy a dar. Yo. A nosotros nos llegaste a dar yo hoy, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, pero ya no lo tenéis. Le he dado joy extra, así que le he dado vuestro joy. Ah, vale. Ah, no me lo quito entonces. ¿Qué? No, no, dice el que nos diste tú a nosotros. Porque tú a mí me diste tal, le diste a más gente. Y a Cascabel. Y a Cascabel. En principio no soy entre ellos, tiene sus dosis. Por si en algún momento lo... Bueno, venga, sí. ¿Cuántas dosis teníais? Tengo cuatro. Tú tienes cuatro. Pues Cascabel no tiene, así que tú solo tienes cuatro. Vale. Y necesita tres el chavalín. Sí. Bien. Ya me quito esas tres. Pues... Supongo que os despertaréis todos y
iríais a reuniros para hacer el desayuno, I guess. Como os dije, estáis acampando en un palmar actualmente. Walter, que probablemente hubiese hecho una de las primeras guardias, se despertaría con los ojos un poco más oscuros de haber dormido menos horas de lo habitual y más estos días. Pero totalmente descansado. Me acercaría al fuego. Y me pondría probablemente a desayunar esperando que alguno de mis compañeros se levantase o a asomar alguno. Pues los demás, cuéntenme. Concretamente Kibari y Isios. Bueno, pues... Madre mía, simplemente saldría de la tienda. No sé si Dan se queda un rato más o viene. Se quedaría un rato más. Todo el que pueda. Imagínense. Vale, pues saldría bien que nos están despiertos. Está... A ver, están... Erika, Oliver, Toby y Kibari, ¿cono? Kibari saldría seguramente el último de su tienda, o del sitio donde estuviese durmiendo, con cara de tal vez no haber descansado lo suficiente por estar en un sitio demasiado cómodo. ¿Qué hay de desayunar? Probablemente café y algún tipo de cereal seco. Me acercaría a la hoguera y comería con cara de descaro, o sea, con cara de asco casi. El cereal ese seco, masticándolo lentamente. Perfecto. Si no te gusta, puedes buscarte tus propias comida. No queremos que nos dices. Me acostumbraré a las costumbres de los plebeyos. Ya. La conclusión es que esta comida no se pone mala, así que sirve. Y más para viajes largos, menos caras largas. Bueno. Bien, pues tenéis un poquito de escena para vosotros, si queréis rolear algo. Para que, sobre todo, Kono pueda acostumbrarse a Kibari. Hacerse el personaje. Sí. Si está comiendo solo esto, le ofrecería una tacita metálica con café dentro. Un líquido oscuro. No sé si lo conocería tu personaje o no, pero te lo ofrecería. Lo cogería. Tal vez habría bebido bastante de café, pero tal vez no solo. Posiblemente con leche y algún edulcorante. Sí, de donde vienes sí que habría bebido café, sin duda. ¿De dónde es? No preguntes. Está amargo y despierta. Bueno. Tengo una taza. Erika, como siempre, pues haría filas y daría a sus niños el desayuno. Oliver comería con ambas manos y Zan no está. Toby le voy a llevar yo. No come. Evidentemente. Ya. Si comiese tendríamos un problema, porque faltaría alguien. Sí. ¿Oliver? No, no, comer no come. No. Iso. ¿Y el otro chavalín? He dicho que me iba a dar el desayuno a Ethan, ¿eh? Yo lo he hecho. Pues, lo que dices es eso, ves que se levanta por Ethan. Ethan sí que se levantaría hacia ti. No está tan de bajón como ayer.
está igual de apagado que siempre, entre muchas comillas, pero no, digamos, no está tan... Sí, está bastante mejor que ayer, diría. Pues saldría y desayunaría con vosotros lentamente. Hasta que probablemente escucharíais cómo el suelo vibra. El suelo comienza a vibrar un poco. Ah, ¿en qué dirección? ¿O es total? A ver, vibra. Vale, vibra. Walter, lo primero que va a hacer, o sea, me voy a levantar y voy a sacar el revólver. No estoy levantando, apuntando hacia ningún lado, pero lo tengo en la mano. Y voy a mirar a ver si algo es que se acerca, o voy a buscar un punto más alto, o subirme encima de algún tronco o de algún trocito de palmera, lo que pueda, para ver de más lejos. Pues, ¿qué escucharían, Ricky? ¿Qué verían a lo lejos y qué escucharían? Pues, de momento, depende de lo lejos que esté. Si estoy muy lejos, pues verían una figura no muy definida, cabalgando una especie de gusano gigante. Que está en la tierra, dejando boquetes en la tierra, dejando un rastro de boquete en la tierra. Por eso, de ahí la vibración y el sonido. En plan... Vale. De todas formas, no te verían desde muy lejos porque, como digo, estamos en un palmar. Entonces, árboles. Pero, di que más, que verían más al acercarte. Pues verían a una señora de pelo blanco. Unas en imágenes inciertas. ¿Cómo? En imágenes inciertas. Sí. Vale. Esta imagen no es 100% fidedigna, es lo más parecido que he encontrado. Ya habré yo mi dibujo, pero veréis más o menos esto. Las camas serían negras, eso sí. Esta especie de aletas que tiene en las orejas, pues no. Y a mayores de eso, ¿el rastro quién lo está siguiendo? ¿Zaki, yo o Pincitas? Porque dependiendo de quién lo esté siguiendo, yo tendría una especie de... Tendría una evolución para traquear, entonces no sé si... Tú ya los verías de lejos. Verías que están... Los habrías estado buscando, verías que están ahí y irías a... No, vale, entonces soy yo quien está leading the way, ¿no? Efectivamente. Vale, pues a mayores verían cómo los ojos son como un poco más saltones, tienen como... Bueno, eso desde lejos se vería. ¿Veis? Antenas a mayores. Como que le están saliendo unas antenas de bicho por la frente. A ella. Mi primera reacción va a ser... ¡Viene alguien! ¡O algo! ¡Estar atentos! Y ahora sí, ya me bajaría del árbol y... O de la palmera. De la palmera. Las palmeras son árboles. También a mayores se verían como... ¿Sabéis cómo son los ojos de las libélulas, no? Que son como una esfera con un montón de... Sí. Ojos compuestos. Por aquí, más o menos, como dos ojos de libélula gigantes. Vale. ¡Cojones! Llegamos a la escena en la que llegas hacia ellos. Ok. ¿Os imaginé en imágenes inciertas también a Piencitas? Sí. Os va a encantar, Pincitas es muy mono. El gusano. El gusano. El gusano es Pincitas. Y no tiene pinzas, sí, es gracioso. Sí, sí, es parte del chiste. Mira qué mono, tío. Pincitas. Pincitas. Pincitas me acojona un poco. No pasa nada. Pincitas. Vale, pues cuando llego a ellos. Bajo de un brinco de pincitas, le hago como pat pat en la cabeza y digo, muy bien, ya puedes volver. Veréis que el gusano gigante se mete dentro de la tierra. Me giro hacia vosotros y, o sea, Bianca se gira hacia vosotros y estos ojos, estas antenas, poco a poco se van como replegando hasta dejar de existir y veríais la imagen que os he pasado, pero con las escamas negras y las aletas. Miraría un poco, así. ¿Me habían dado una descripción aproximada o no? No, pero te puedes hacer una idea. De todas formas, te voy a mandar las imágenes de todo el mundo que está presente ahora mismo. Vale, tengo un... ¿Tengo algo que me haga pensar que ellos son las personas que estoy buscando o no?
Sí, que sabes que están ahí en ese momento. Entonces, si ves un grupo lleno de gente, pues... Vale, pero yo qué sé. A lo mejor podría haber más grupos en el bosque este. Por lo pronto. Pasad vuestras imágenes. Voy. Oliver. Este aquí supongo que. No, este aquí no. ¿Ves esas? ¿Son esos cuatro NPCs? Vale, ¿quién de estos es Ethan? Ethan es el último que he pasado. Vale, el de. Vale, sí. El que tiene la carta en la mano. Tiene cada sentido. Uno pasa vuestras imágenes. ¿Paso la mía? Sí. A ver que la busque en nuestra conversación. A ver, por lo pronto tienes a un hombre con gafas, pelo negro, bastante delgadito y con una especie de gabardina negra que le cubre bastante el cuerpo. La piel es bastante pálida, el tono es casi enfermizo. Apuntándote literalmente con un arma, está a distancia lo suficientemente. Está a suficiente distancia para tener el tiempo de reacción necesario, en caso de que fuese muy rápido. Tu imagen, Lu. ¿Qué es que? Manda ISO. Te estoy apuntando con un arma. Vale. Lo suyo sería que te identificases. Así que, por favor, disculpa la brusquedad, pero. Aldo. Si dirías no, que este. Perdona, que estoy un poco disperso. A mayores de lo que veis en la imagen, tengo cola. Y tengo un arma que sería una especie como de palo. En el que está un palo con una hoja en un extremo, hoja de cortar, me refiero. Uh-huh. Y en el otro, haciendo de contrapeso, una especie de avispero gigante. Dirías persona que te está apuntando ahora mismo, es el más mayor de todos, le echarías unos 30 largos. Sí. O sea, tengo motivos de peso para pensar que estas son las que estoy buscando, ¿no? Sí. Vale, pues viendo que hay un señor con una pistola, giraría la cabeza hacia él y sonriendo, sin dejar esta una sonrisa súper cálida y amable. Walter, ¿no? Con más motivos, ahora por favor preséntate. Sí, has acertado. Claro, perdonad, creo que no os habían avisado. Me llamo Bianca. Le tiendo la mano. Ya, ¿quién nos tendría que haber avisado? Al ver que no me da la mano, es como que, bueno, vale, bajo la mano. ¿Fox? Vale. ¿Ves que levanto el arma, la guardo? Ahora podemos empezar a hablar. Bien. Me han enviado de refuerzos. Mi cabeza gira totalmente hacia Isios y me río. No hay más, es un... ¿Más? No sé, me habían comentado que habían... que he estado viendo problemas, han marchado unos cuantos del grupo y... que a lo mejor debería pasarme por aquí. Sí, han habido varias bajas últimamente, pero no esperaba que nos mandasen a tanta gente de golpe. Entiendo que Fox es más rápido de lo que podemos llegar a pensar. Sí que veo que hay más gente de la que me habían dicho en la lista. Supongo que... Un momento con mis apuntes, si los encuentro... Los he cerrado. Espera. Aquí. Me giraría hacia Isios. Y diría... Supongo que tú eres Isios. Me giro hacia el niño. Supongo que tú eres Ethan. Y... ¿Cuál de los dos niños? ¿Por qué no? ¿Cuál de los dos niños? Te he mandado cuatro imágenes, dos de ellas son niños. A ver, ¿las cartas las lleva? No. No creo, no. No creo que las... No, ¿no? No. Vale. ¿Hay alguno que... ¿Alguno de ellos tiene como tics que me haga pensar que va puestísimo de Joy?
Besa. Uno de ellos está. El del pelo blanco está más normalito, ¿vale? Rollo, niño que no se entera mucho de lo que está ocurriendo. Y el otro, ves directamente que el iris de sus ojos está completamente gris. Y tiene un aura absolutamente depresiva y apagada alrededor suyo. Es este. Pero, desde luego, está muchísimo, muchísimo más demacrado de lo que te habían contado. Aparte de que parece que tiene vendado el cuello. Vale. Pues diría eso, de Turesethan. Me giraría un poco así buscando con la mirada. Y vaya, creo que me han desactualizado la información. ¿Dónde está Cascabel? No está. Por desgracia, no está. Vale. Solamente me habían dicho que estabais vosotros cuatro. No. No reconozco a los tres NPCs que me has pasado y a el personaje de Kono. Hago como un pequeño paneo con el dedo. Ah, vosotros no sabía que estabais aquí. Kono responde. El nombre es Kibari. Así que eres amiga de la cosa. U otra enviada. Amiga de la cosa, ha dicho. Efectivamente. Es lo que ha dicho. Vale, vale. Lo interpreta bien por ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo ha clavado. ¿La cosa? Se refiere a Fox. Ah. Se lo he desconcertada. Bueno, sí, soy amiga de Fox, pero ¿la cosa? Como te he dicho, no le hagas mucho caso. Vale. Todo bien. Diría el chico que tiene la mochila. Mi nombre es Erika. Diría la que pues tiene otra arma de fuego. Y Oliver, como que no diría nada en principio. Luego miraría a su alrededor en plan... Ah, se han presentado. Oliver. Un placer. Entonces te manda él como refuerzos. Sí. Creía que había menos gente. Sí, ya le he dicho eso. Sí, creo que ya le he dicho. Me han contado un poco lo que habéis estado haciendo, pero por encima. ¿Sabes a dónde vamos? Mapa. No lo está bien. Era Mallorca, ¿no? O Ibiza. Teóricamente van a Menorca, pero a sí. Menorca, vale, Inferia. Inferia. A Menorca. Más o menos, sí. Cuando me estaba haciendo este caballero el resumen y tal, llevábamos a los sitios por su equivalencia en España. Vale. Bien. Inferia, el nombre es Inferia. Inferia, perfecto. Pues sí. Sí, me han comentado que ibais hacia Inferia. ¿Me he dicho para qué? No. De hecho, no conoces nada de Inferia. Pero no sé. No sé por qué. Todavía. Vale, ¿y qué puedes aportarnos? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres útil? Se me ha olvidado decir algo otra vez de Bianca. Se me ha olvidado describir a Violeta. Es verdad. Describe a Violeta brevemente, por favor. Un momento. De hecho, puedes mandar la imagen con el bastón. Sí, voy a pasar la imagen de Violeta un momentito. Estoy buscando. Violeta. Ah. Ahora será una cosa azul. pues casi. Sí, es adorable. Imágenes inciertas. Ahí está Violeta. Efectivamente. Lleva. Eso. Llevas un glaive, ¿no? Vale. Sí. Vale. A jugar Monster Hunter, por lo que veo. Sí, joder. Pues, básicamente, un bicho de más o menos el tamaño de... ¿De esto? La sí. Está en mi hombro, que os está mirando. Y de vez en cuando hace algún ruidito.
Es... Un momento. Erika miraría mal a Walter por su respuesta y te miraría a ti de una forma más amable y te diría un... Pues vamos a Cienferia para un tesoro que se encuentra. Por lo visto, una historia de piratas y tal. Habrá suficiente para todos. Será un viaje peligroso. Yo no vengo por ninguna recompensa. Bueno, yo veo que estáis todos en una especie de rollo raro, pero yo no pertenezco a eso. Yo solo necesito víveres para llevarlo a la... para llevarlo a Niera. Aún no me acabo de acabar con todos los nombres. Niera es Madrid. Vale. La que está con la guerra civil. Sí, la que está con la guerra civil. Vengo hacia Walter. Pues un poco de medicina, también sé algo de ingeniería y... Más allá de mis conocimientos, pues... Bueno, ya has visto un poco más o menos lo que hago. Me muto ligeramente. Hago pat-pat a Violeta. O sea, le hago como pasaditas encima del exoesqueleto. También ella me ayuda en a combatir. Cuando has dicho lo de ingeniería, Walter, se le han abierto un poquito los ojos y ha sonreído un poco. Ha sonreído un poco. Ya partiendo de esa base, ya medio cayó bien. Vale, entonces tienes muchas cosas que aportarnos, porque ahora mismo estamos bastante faltos de todo. Perfecto. Bueno. ¿Perfecto? Perfecto, mejor no. No, perfecto no. Sí, perfecto que hayas llegado. ¿Hablas bien nuestro idioma o es que no sabes si eres que las palabras? A veces hablo un poco sin pensar, pero sí, hablo bien vuestro idioma, o al menos eso es. Eso quiero creer. Vale. ¿Has comido? ¿He comido? No. Pues ya, me queda algo de comida encima, que no hemos hablado de inventario, por cierto, Zaki, no sé qué llevo. Yo tengo este inventario. Aparte de mi glaive, no... Ya hablaremos. Yo igual. No tengo nada, no tengo ni un arma, ni ropa. Ya hablaremos. ¿Por qué te quedarían, te quedarían, sí, te quedarían algunas vallas, algunas cositas. Ok, muy bien, pero la verdad es que no. Aunque me queda algo de comida en la mochila. Sí, sí, va a señalar a la hoguera de... ¿Quieres? Vale. Me uno a ellos. Por cierto... Sí, has dicho tú nuestro nombre, pero... Yo soy Walter. ¿En qué has venido montada? ¿En pincitas? ¿Qué era eso? Pincitas. Y esa cilindra de carne, ¿cuánta gente puede llevar? De forma discreta, solamente a mí, si me meto en su boca. Pero si no es discreto, como enseño el surco que ha dejado, como de esa forma, pues... ¿A cuánta gente podría caber en el lomo de pincitas? ¿Cuántas? Es grande, 10 personas. Porque es unas 10 personas. Perfecto, no me apetecía caminar. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Señalando a Violeta. ¿Y cómo vienes en aquello? ¿Viniste a aquello? Pues ella es un... La caricia otra vez. Es mi amiga, supongo. La tengo conmigo desde que era un huevo. Y pincitas lo encontré en... Están mis apuntes, espera. No hace falta que me lo apuntes. El nombre del sitio. Me lo encontré en Tegantá. Y me acompaña desde entonces.
Vale. Peculiar método de transporte. Bueno, tengo que aprovechar mis habilidades de alguna forma. Los bichos me hacen caso. Vale. Curioso. Si nos puede conseguir comida, es curioso y útil. Pero bueno. Cosas aparte. Como te he dicho, Isios, en la hoguera hay comida. Pasa y sírvete. Gracias. Y supongo que bienvenida. ¿Qué he dicho? Ha dicho Isios. No, no. Como ha dicho Isios... ¡Ah! Sírvete. De hecho, como he dicho. Pues me sacaría y cogería... Como Bianca no sabe muy bien cómo de bien de víveres va esta party, va a asumir que no ha comido a nadie y diría, vale, más o menos sería esta la porción para no amargar mucho con las cantidades. Así que cogería poquillo, más o menos. Y realmente es lo que sobra. Y realmente es lo que sobra, porque esta gente ya ha comido, o está comiendo alguno. Pero Bianca no lo sabe, entonces como, a ver, tampoco quiere ser algo. Cogería un poquito, se sentaría y se pondría a comer, sonriendo. Y si por lo que sea es muy poco, pues lo acompañaría un poco con lo que le sobra de lo suyo y ya está. ¿Hay alguna cosa intermedia en la agenda antes de ir hacia Inferia? Encontrar un barco. Ya tenemos. Sí, ¿no? Ya tenemos barco. Sí. Llegar al barco. Ah, vale, vale. Entonces. Hay un puerto por aquí cerca, supongo. Más o menos. Llámalo huerto, llámalo vertedero, pero sí. Cementerio de naves, por así decirlo. Cementerio de barcos. Vaya. Sí, no estamos como para contratar el mejor navío. Vaya, entonces no vais... Bueno, vamos por viaje comercial, supongo. No. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, has dicho una cosa que me interesaba. ¿Has dicho algo sobre ingeniería? Así es. Walter, estoy en ingeniería en su momento. ¿Ves cómo se sienta al lado tuyo tranquilamente? O sea... Antes te estaba apuntando, hace 5 minutos te estaba apuntando con una pistola. Ahora mismo se sienta tranquilamente al lado tuya y le dice a Oliver que se acerque con la mano para que se siente también cerca. ¿Oliver es el de la mochila? Es el chaval del pelo blanco. Sí. Chaval del pelo blanco. Ethan es el chaval del pelo violeta. Vale, está el chaval del pelo blanco. Ok. Bueno, entonces está el de la mochila, que no sé quién es. Toby. La mochila no está ahí. Toby sigue ahí, pero... Toby, por cierto, no será un chaval. Tendrán quizá 17 años, 18 años. Okay. Cuéntame más. De hecho, antes de eso, quería preguntarte una cosa, ya que me han comentado que eres de Brass City. Te han comentado muchas cosas. Sí. Un poco para ponerme al día y que no... y que no diga que... Bueno, no tenía que preguntar mucho, pero... ¿Has conocido por casualidad o sabes algo sobre... Wait. ¿Mr. Crazy Hands? Me suena algo. Te suena. Era alguien muy tocho en los bajos fondos.
¿Recuerdas que era alguien que se encontraba en el séptimo distrito? Uh-huh. ¿Es posible que incluso haya hecho algún trabajo para él? Ni de coña. No es alguien que ponga trabajos. Vale. ¿Recuerdas...? Nunca lo has visto en persona, pero ¿recuerdas que había una fábrica, una especie de fábrica abandonada que daba mucho mal rollo en el séptimo distrito? Que precisamente se llamaba así. Vale. Creo que se llamaba Crazy Hands Factory, si no mal me equivoco. Pero sabías que quien lo llevaba era un señor llamado Mr. Crazy Hands, que es un señor bastante misterioso. De hecho, dirías que no mucha gente le ha visto la cara. Lo llaman así, se le debía ese nombre a que cuando alguien tenía una cita con él, muchas con ellas, para hablar con él, se ocultaba bajo una capa de oscuridad y lo único que se veía eran unos guantes blancos encima de la mesa. Por eso lo llamaban así. De acuerdo. Sí, me quiere sonar, por... Lo estoy buscando. ¿Hace cuánto tiempo que escuchaste hablar de él? En Brass City, después no. Pues... 13 años. Brass City fue destruida hace aproximadamente unas 14-15 años. O sea, un poco más. Sí. 14, quizás... 14 años, sí, más o menos. Vaya. Quizás 15. Básicamente desde las plagas. Ni siquiera sé si sigue vivo. Solo sé que... Fuese quien fuese, tenía manejaba el cotarro. Ya. Intento averiguar si sigue vivo. ¿Tú también eres de Brass City? Algo así. No lo... No exactamente, pero... Sí. Eso me lo vas a tener que explicar. ¿Cómo que no exactamente, pero sí? Esto, por cierto, mientras esta conversación, creo que ya sería hora de ir yendo hacia el lugar. Vamos a aprovechar para que mientras vosotros habláis, vamos a dar las últimas 12 horas de camino. Vale, sin problema. Volvemos la ficha y ahora sí podéis rolear. Vale. Eso me lo vas a tener que explicar. Viví cerca de Brass City. Pero no dentro de la ciudad. Simplemente. De la zona, Cristalia. Así que. En el bosque de al lado. Del bosque de al lado. Bueno. No tengo información actual de ese hombre. Lo siento mucho. Mierda. Bueno. No es momento de rendirse. Aún podría seguir vivo. Pero... ¿Quieres saber sobre lo que yo sé en ingeniería? Sí, la verdad que sí. Tengo bastante interés. Cualquier información es válida. No sé si es momento para dar clases, pero te puedo hacer un resumen. Más o menos, Zaki, además de lo principal de lo que me enseñó este caballero, que más... ¿Qué más se hace? A ver, es que lo que hace es muy especializado y también es algo que te puede ayudar a hacer muchas cosas en general. Pero si lo dices en alto, creo que va a provocar algunas reacciones. Ok. Entonces, la respuesta de Bianca sería... tengo conocimientos bastante variados. He estudiado durante bastante tiempo. Así que no podría recalcarte algo en concreto. Al final del día, pese a que estudié bastante, como puedes ver por mi atuendo y por cómo me desplazo y mis poderes, no es lo principal que hago en mi tiempo libre. Sí, me puedo hacer una idea. De todas formas, con respecto a esto, cuando ya estemos en el barco y tengamos el tiempo de viaje que tengamos, que ya nos podamos sentar enfrente de una mesa y sacar algunos papeles. Me gustaría charlar más sobre el tema. Vale, aunque no sé muy bien si sabré más que tú. Me han comentado que tu especialidad es esa.
Yo no me especializo como tal. Así que es posible que no sepa tanto. Si Walter fuese de un campo, sería... Básicamente no es que uno sea mejor que el otro, sino que sois de campos distintos. Walter es del belitismo y tú eres de la industria. Ok. Por eso, Walter, lo que te diría es... Da igual tus conocimientos. Cualquier información es válida. Perfecto. Siempre que expanda los míos. ¿Siempre que qué? Siempre que expanda los que yo ya tengo. Vale. Parece que le ha gustado esa forma de pensar a Yanka. Es como que hace un... Vale, está bien. Luego, Zaki, coméntame qué es lo que puedo decir sin, como si choca un sal controversia. Controversia no va a provocar nada. Hablo de reacciones. En plan, tú sabes que si tú dices exactamente lo que estás especializada o las cosas que sabes, vas a levantar unas cuantas miradas en plan, espera, güey, ¿cómo que sabes eso? Y te van a hacer muchas preguntas sobre ello. ¿Es malo? No es malo. Es malo si quieres evitar preguntas. Depende. Vale. Ha quedado así la charla de momento. Mientras estáis andando, Oliver, el chaval más chico, porque Ethan ya te dije que tendría aproximadamente unos 13 a 14 años. Oliver tiene menos, tendría menos. Parece que tiene 10 o menos. Se acercaría a ti y diría: ¿y qué es? Señalando a Violeta. Pues mira a Violeta, le miro a él. No lo sé. Nunca había visto a nadie como ella. La da un poco la cabeza. ¿Es chica? Sí. Sonríe un poco. ¿Quieres acariciarla? Asiente. Se la baja del hombro y... La acaricia con cuidado. Paso por... Le ajusto los inciertos, cómo se mueve cuando la acaricia. Yo miro esto un poco atónito. Se mueve así. Qué bonita es Violeta. Qué bonita es Violeta. Hace ese contoneo. ¡No! Y murió. ¡Me he salido! ¡Mierda! ¡Hostia, hermano! El máster no ha podido con tanta sexualidad. No he podido. Demasiado sexy, Violeta. Ahí está. Bueno, se ve en el directo. Se ha visto en el directo, sí. Sí, sí. Ay, qué maravilla. Se pone a hacer así mientras la acaricia, ¿no? La acaricia un poquito así. ¿Alguien más quiere interactuar? Antes de que la acaricie, voy a mirar un poco con tal. Cuando veo que la acaricia, no hay problema ninguno y simplemente el bicho que yo estoy viendo reacciona a moverse mientras la acaricia. No hay ningún problema. Estamos todos malos, ¿eh? Es horrible. Plan, creo que Cono está malo, yo estoy malo, Lucía está mala. Me quiero morir. Sí, sí, yo también. Me pegó un trancazo a mi madre, horrible. Y además luego voy a tener que cantar. Joder. Primavera, bueno. Be like, chavales. Alergia a primavera. Cambio de sí. Trancazo. Trancazo. Vale. ¿Alguien más se quiere interactuar? A priori. ¿Podrías sacar a Pincitas? ¿Cómo se llame? Claro. Para que nos lleve un poquito, que ya... Entrar en el salitre me estoy hartando ya. Hace el servidor de que... Yo no sé hacerlo, ¿vale? Pero el de resolveros y tal. Yo no sé. Mira que lo he intentado. Mira que he visto tutoriales en YouTube, pero no. Sé silbar. Explico. No me sale a mí tampoco. Tutoriales en YouTube de cómo silbar. Me salió uno viendo shorts y estuve como 10 minutos intentando seguirlo a ver si me sale. Yo aprendí a hacerlo el búho con las manos por YouTube. El del búho, plan... sí, pero... Y bueno, sí, saldré. Joder, lo saldré. Saldría Pincitas. Tengo las manos sudadas, ¿vale? Saldría Pincitas, pero en plan... No, saldría Pincitas verticalmente, no horizontalmente, entonces saldría como así y giraría la cabeza.
como que giraría todo su cuerpo para poner su cabeza frente a vosotros. Vale, le miro. Sé que ya llevas conmigo cargando bastante, pero ¿te da para un poquito más de distancia? Va a hacer el nod más exagerado que habéis visto en vuestra vida. Es gigantesco. Y va a hacer un... Vale. En plan, va a hacer... Si este es el gusano y esta es la cabeza, va a hacer un... Vale. Va a hacer el nod más exagerado del mundo. Cuando acaba de hacer nod, se le acaricia un poco las placas. Se me dice, buena chica. No sé si Rincita es chico o chica, eso no lo hemos hablado. Es tuya, así que... Pincitas. Es pincitas, género pincitas. Gusanos, dos gusanos. Género pincitas. Pincitas porque no es terroncito. O sea... De hecho, juraría que los gusanos no tienen género, puede ser. No tienen. Creo que no. Pues ya está, es género pincitas, efectivamente. Pues nada. Canónicamente es género pincitas. Bien. Pues se pondría en posición para que os subáis encima de él. Vale. Cierto es que si llegamos menos cansados sería mejor. Ayudo a subir a Oliver y después subo. Aún así no le meten en la ciudad. No quiero que cunda el pánico porque haya un gusano gigante rompiendo las calles. Mejor. Sí, eso mejor no. Sí. ¿Cuál es la eficiencia milla por comida de este bicho? ¿Por comida? ¿Por kilogramo? ¿Cuánto come? ¿Qué come? Ah, ¿cómo hago para alimentarla? Le dejo suelta y ella caza, ¿no? Sí. ¿Quién se encarga de cazar su propia comida? ¿Eficiente? Lo dicho, no la vamos a meter en la ciudad. No quiero que cause pánico. Sé que algunas personas no son tan tolerantes con los bichos. Oliver tocaría con apincitas así, diría uno. Es como un caballo, pero más largo. ¿Y más fuerte? Sí. Algo así es, Oliver, sí. En este caso en concreto, sí. En otros es mejor no acercarse a estas cosas. Son... ¿Esta especie es agresiva para gente que no tiene... el paz con los bichos o...? No, si tú estás con ellos. Claro, pero si no estoy yo, ¿cómo de violenta sería Pincitas? Por lo general, fuera de Teganta se suele esconder. Está fuera de su territorio, entonces se siente más defensivo. Tiene ansiedad. Sí, le da ansiedad. le da ansiedad. Pero bueno, sí. Vale, pues una vez montéis todos encima de Pincitas y Bianca extendiese el dedo hacia adelante, pues veríais que Pincitas comienza a, digamos, arrastrarse, pero a una velocidad, pero al carajo. En plan, diríais que es dos veces más veloz que un caballo, ¿vale? Es el doble veloz que un caballo. Va al carajo de rápido, ¿vale? Sí. La hostia. Bien. Pues vámonos. Pues... justo se ha terminado la música. Qué perfecto queda todo, ¿eh? Es que de verdad... Esto es maravilloso. Ay, esto es el máster, ¿eh? Bueno, puede pindear una tecla al mute. No me da la vida. Sí, cabrón. Es que tengo que levantar todo el brazo. Tengo que levantar el brazo. Es que... Pongo una tecla del teclado y ya es solo la mitad de recorrido. Claro, haz como yo, deja caer el brazo encima del teclado. Gracias por callarte, Walter. Bien. De acuerdo. Pero bueno, si yo sé que... Bueno, por lo menos. A 3 metros bajo tierra, pero se te quiere. Nada, boca abajo y con lubricante. Pues... No, lo siento. Vale, continuamos la escena. ¿No, eh? Si es que YouTube quiere funcionar, estaría bien el tema. Vale, gracias. Bien, pues llegaríais a un lugar
donde no hay más palmeras. El palmar está rodeando todo el lugar, es más bien como un descampado de arena al borde de la playa. Ay. Y bueno, en este lugar hay, si veis en el mapa, os encontráis en este lugar de aquí, donde parece haber una cabaña. Al fondo del todo, vosotros venís de aquí, ¿vale? Bueno, venís un poquito más para allá, pero venís por aquí, ¿vale? Uh-huh. En esta parte veríais esta cabaña, y por allí veríais un poco de restos de barcos rotos. No hace falta que pongáis los tokens, solo lo he puesto como referencia visual. Pero si lo queréis poner, no pasa nada. Vaya, sí que era un cementerio, sí. Claro, se lo dijimos. ¿Puedes parar a pincitas, por favor? Claro. Está empezando a doler tener las piernas separadas. Pues pincitas vuelve al suelo dejando a todos en el suelo. Ah, no, no había falta que fuerais. Pues yo las piernas separadas. Uh-huh. No. No sé cómo lo digo. Te da para sentarte, ¿no? Las piernas no te dan de lado a lado. Ah. Ah, vale. No sabía que tan grande era el bicho. Yo soy un cilindraca. Chiquito. Más que suerte como un caballo, es como si fuera una plataforma que se mueve. Básicamente. Es muy grande. Escritorio de radio. Ay, bueno, pues estamos aquí. ¿Ahora dónde, Erika? Erika, que recuerda que Isios le dijo que tenía un vale para un barco. Mira, ahí sí. Cierto. Perdón, se me va la olla. Ya. Pero va justo en un punto irritante. Ay, imagino que sea la cabaña. No lo sé. Tampoco tengo mucha información. No lo sé, es tu magia. Vamos a la cabaña. La puerta está cerrada. Usted dirá. ¿Ha sido un efecto sonoro o...? Sí, ha sido un efecto sonoro, efectivamente. Vale, es que mientras hacemos esto, estoy acabando de escribir lo que falta de la clase hasta aquí. Y sí, vaya, alguien nos ha seguido. ¿Quién ha sido? El Lero 24. Muchas gracias, compañero. O el Hiero, no tengo muy claro. Muchas gracias por seguirme, amigo. Te quiero. Que te lo pases bien. Nos puedes tener así como podcast. Bien, pues llamarías a la puerta y te abriría la siguiente persona que os voy a pasar ahora mismo. Por imágenes inciertas. Ahí está. Vale. Ana. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Tiene un porte galante, elegante. Se presenta a vosotros. Parece una persona más bien descuidada que vive aquí, en la playa. Pero se presenta a vosotros con una mano delante y otra mano detrás. Como si tuviese algún tipo de descendencia o algún tipo de costumbre noble. Y aún estos lugares no se hubiese desacostumbrado. ¿Le devolvería el saludo? Espérate que recuerde, Cintia no me dijo nada concreto, ¿no? Te dio una servilleta y te dijo que le dieses eso. Es que no me acordaba de eso, ¿vale? No le voy a estudiar la servilleta. Vale.
Mira la servilleta. O mira vosotros. Venís de parte de Cynthia. Sí. Entonces sois mis invitados. Pasa. Yo en concreto. Ellos vienen conmigo, no la conozco. ¿Pretende dejar usted a su grupo afuera? No, pretendo ser precavida. No hay problema. Pasa. Miro y sigo con cara de... Bien hecho. En verdad, bien hecho. Hombre, no, si te parece. Bien hecho. Pasamos. Agarradito de la mano con Oliver. Sí, tú ya llevas un nene y ella lleva otro nene. Entonces, pasaríais adentro de esta cabaña. Dentro de la cabaña, aunque esté hecho con cosas muy rústicas que perfectamente se podría haber encontrado por ahí, parece que es alguien que maneja bien la madera, ya que la mayoría de cosas que hay en la casa están hechas de madera, pero parece de alguna forma lujosa. Hay figuras, las sillas y las mesas parecen estar hechas a mano con decoraciones talladas, hay una chimenea, está todo muy limpio y muy ordenado. Algo que no os esperaríais de alguien que vive en medio de la nada. Sentaos, por favor. Os señalaría unos sillones hechos de pieles. Vale. También se nota que están hechos a mano. Se nota que son estos sillones que están hechos de paja, cubiertos con pieles, para que evidentemente no manchen nada de eso. Mientras él se dirigiría a otra punta de la casa, a preparar, a calentar un poco de agua, entendéis que va a hacer mal. A vuestro alrededor podéis ver, digamos, muchas figuras, podríais ver muchos símbolos que podrían significar algo en otro momento, pero que no podéis reconocer bien del todo. Lo que sí hay algo que está completamente presente en la sala es lo que parece ser una pintura. De alguien. Está en medio de la sala. Es un cuadro bastante grande. Es lo único que podríais haber dicho que no lo ha hecho él, porque parece más antiguo que otra cosa. Voy a mandar esa pintura. Ok. Vale. Vale, el pirata, ¿no? Vale. No le habéis visto antes. Mientras ojeáis un poco la casa, ya habría pasado el tiempo en el que hace el té, y os serviría una taza cada uno de... Diríais que es un té, pero parece más un mate que otra cosa, ya que las hierbas están integradas en el propio té. Os lo serviría en una bandeja de madera. O sea, parece alguien muy disciplinado. Como si fuese algún tipo de bartender o algo parecido. Os lo pondría cada uno. Servido por la derecha. Que es por donde se tiene que servir. Dejaré la bandeja y pondría una taza de nuevo de madera para él también, y se sentaría con vosotros presionando la mesa. ¿En qué les puedo ayudar? Necesitábamos un barco para... Se me iba el nombre del sitio que íbamos. Un barco. Inferia. Sí, tengo varios barcos para Inferia. ¿Qué tenéis que hacer en Inferia? Yo voy a mirar un poco a Erika de... Sobre todo por ti, lo decimos, ¿no? Ella te mira a ti y dice, ¡ah! Como lo tengo que tirar yo. No, le pregunto de, ¿lo decimos o no? O sea, es más de... Ah, sí, nos va a ayudar, supongo, ¿no? Vamos a buscar el tesoro de... Joder, es que se me van los nombres. De la quimera salada. Perdón, de la quimera salada.
¿Dónde habéis escuchado eso? ¿En la historia, dices? Bueno, yo la... Bueno, y Walter la escuchamos. Mistra nos la contó alguien. ¿Qué sabéis exactamente? No demasiado. ¿Qué sabéis sobre Francisco? Nada, nos... No sé qué pasa. No nos dijeron nada de... Nadie llamó a los hijos. Entonces la persona que os contó era bastante ignorante. Señala la pintura. Él es Francisco Iglesino, el patrón de mi familia. Mi propio tatarabuelo pasó toda su vida sirviéndole, como sirviente en su casa y como contramaestre en su barco. Vaya. Me extraña que sepáis sobre el tesoro de Inferia y no hayáis escuchado sobre él. Se habla sobre todo en esa zona de donde venimos. Más por el dinero que puede haber que por otra cosa. Y también se habla sobre algunos ataques piratas entre varias bandas, pero poco más. Ya no hay barcos que crucen el mar de Crustacea, por lo tanto ya no hay piratas en Crustacea. Bueno, es una cosa agradable a tener en cuenta. Sin embargo, no encontraréis las islas de Inferia. La isla de Inferia. Bueno, supongo que una pequeña historia nunca viene mal con el tema, ¿eh? Le acerco, me imagino que tengo a Oliver sentado encima de las rodillas. Uh-huh. Le acerco el suyo porque veo que no llega a cogerlo de la mesa. Se lo acerco, se lo doy. Y escucho atentamente la historia. Bien. Si tú quieres funcionar, loading la historia. Bien. Está pensando cómo empezar la historia. Story is loaded. El señor que no sabe brincar. Está dando un trago. Está dando. Aquí, una pregunta. Claro. Dime. ¿Escucho bichos en esta casa? ¿La casa tiene como... ¿Hay mosquitos cerca? ¿La casa tiene termitas? ¿Algo del palo? ¿O está limpio? Hay mosquitos fuera. En la casa no. La casa está perfectamente okay. Limpia. Está clean. Y justo se va Lucía. ¿Estás de coña? Pero les voy a preguntar cosas a los mosquitos de la zona. Algo sabrán. Pero y este. Los mosquitos se... que tienen un par de días de vida, algo sobran detrás. Los mosquitos no tienen. Eso es un mito aquí. Los ¿Ah, sí? ¿Cuánta vida tiene un mosquito? Te lo digo, no lo sé, pero sé que es un mito. Creo que un mes. Sí, los mosquitos tienen más vida. Los que tienen dos días de tal son las moscas. 42. Estamos hablando de una historia de hace 400 años. De días el macho. No, los mosquitos no saben nada. Ah, no, no me refiero de la historia, me refiero de lo que sucede por la zona. Ah. Sí, si preguntases a los mosquitos, si hubieses preguntado afuera a los mosquitos, habrían dicho que es el paraíso, que se está súper bien ahí. Ya está. ¿Cómo? Te habrían dicho que es el paraíso, que se está súper bien ahí. Ya está. Quería saber cuánta gente ha pasado por aquí. Si esta cabaña está muy concurrida o yo solamente este no, tío. No, en absoluto. No pasa nadie por aquí. Esa es la razón por la que es un paraíso. Ok. Bien. Vamos a contar la historia que ha vuelto. Francisco Iglesino fue un marinero que tiempo atrás estaba al servicio de las flotas de Cristalia.
Era el marinero más diestro con el alfanje que jamás se había visto en los mares de Crustacea, tal y como lo fue su padre, y el padre de su padre. No había quien pudiese hacerle frente en una batalla en la mar. En sus tiempos jóvenes, capitaneaba barcos que llevaban ron, té y melaza con destino a Evermore. Era parte de la familia Glefino, una casa de nobles muy reconocida en Crystallia por tener el mayor navío jamás visto, la Quimera Salada. Francisco perdió a su padre en la mar por piratas cuando él no era más que un infante. La Quimera Salada volvió a Costa Crystallia completamente vacía, con los marineros masacrados y los piratas muertos de viejos. Y se sumergió en ella por la pasión de mar que le venía de sangre, en busca de respuestas. Su madre nunca pudo contarle realmente de dónde provenía la historia de los Eglefinos, ya que era un secreto que guardaba su padre. Y tras surcar los mares de Crustacea innumerables veces, sin éxito de respuesta, decidió quedarse en Evermore unos días con sus hombres. Allí, encontró a la Quimera de Evermore, una estatua que tenía toda una ciudad a su alrededor, haciéndole ofrendas. Se decía que la Quimera de Evermore era la diosa del viento, quien decidía a dónde iban a parar los marineros que quedaban extraviados en la mar a falta de remos, y quien llevaba a los náufragos a tierra firme. Se decía que había piratas dispuestos a robar las ofrendas que le hacían a la Quimera, pero cada vez que alguien lo intentaba, la estatua cobraba vida y los mataba a mordiscos. Esta historia dio que pensar a Francisco, quien empezaba a hilar el por qué el navío de su familia se llamaba de esta forma. Algo ocurrió con su padre en la mar, algo que hizo que sus piratas envejeciesen tan rápido y el navío llegase intacto a la costa. Francisco cogió a sus mejores hombres y a su navío y comenzó a surcar las peligrosas aguas que su padre navegó el día de su muerte. Cuando llegó a ellas, recogió las velas de su barco y esperó 14 días, 15 noches. Al alba, un banco de abadejos rodeó el barco. Antiguamente los abadejos se le llamaba glefinos. Fue entonces cuando Francisco izó las velas y dejó que el viento le llevase a donde la Quimera deseaba. Estaba convencido de que su linaje tenía contacto con esta diosa y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para volverlo a tener. Fue así como Francisco embarcó en Inferia, siendo el primer hombre en descubrir las islas. Después, la tripulación cuenta que se perdió en la isla durante 7 días, pidiendo a sus hombres que no la acompañasen. Justo después, volvió con la firme idea de que debían convertirse en piratas. Debían recaudar la mayor riqueza posible y volver a Inferia. Ninguno de sus hombres le cuestionó. Francisco no era un hombre propenso a volverse loco. Por respeto a sus antiguos compañeros marines, decidió robarles sin matarles ni provocar daño a sus bergantines. Pero se volvió completamente implacable. Nadie podía pararle. El pirata más diestro del mundo a bordo del mayor barco de la historia. 3 mástiles, doble cubierta, 50 cañones. O al menos eso pensábamos. Una noche, otros piratas atacaron a la Quimera Salada. Mi propio tatarabuelo quedó en la mansión de los Erefinos esa noche, ya que se trataba de un mero viaje en feria para descargar riquezas. Nadie sabe qué ocurrió esa noche. Mi pobre tatarabuelo solo pudo observar cómo la Quimera Salada naufragaba hacia el cementerio de naves completamente vacía de tesoros y personal. Ni una sola mancha de sangre, y hecha trizas, como si una bestia marina se la hubiese comido. Lo que pasó aquella noche, no tengo ni idea de qué pudo ser. Solo sé que nadie más ha querido acercarse a la Quimera Salada porque se piensa que está maldita. Pero hay una cosa que tengo por seguro. No hay un solo barco que pueda llegar a Inferia aparte de ella. A ver, alguna forma tiene que haber de llegar. Son islas perdidas. Las descubrió Francisco porque estaba montado en la propia Quimera Salada. Nadie más ha conseguido encontrarlas, ni aun intentándolo. Y muy pocos que lo hayan intentado han vuelto. Son mares. ¿Y dónde está la Quimera? Son mares muy profundos, los de Crystallia.
¿Te refieres a la quimera o a la quimera salada? La quimera de Evermore, la salada. La salada. En el cementerio de naves. Aquí mismo. Ahí está la quimera. ¿Estás bien? Garganta, sí. ¿Y está como para navegar o hay que darle una mano de chapa y pintura? Nadie de mi familia ha conseguido, se ha atrevido a tocarla. Como he dicho, estamos bastante convencidos de que está maldita. Ha zarpado dos veces con su tripulación y las dos veces ha vuelto ella sola a tierra sin nadie vivo o nadie en general. Chicos, no os recomiendo ir en feria. Tenemos que. Aparte de sus razones, y si os tiene que hacer algo después de inferir. Así que sí. Esa es la motivación. Y para hacer eso necesitamos ir a feria. Bueno. Por desgracia no tenemos otra opción. Es lo que toca. Al final, ¿la quimera necesitaba una mano de chapa y pintura o no? Sí. Seguidme. Vale. Pues venga, ahora hay que hacer reparaciones. Os lleva hacia ese lugar. Voy a poner el mapa un poco de ambiente, pero la vale. Propia quimera salada no está vale. Por el mapa. Vale. La quimera salada sería justo lo que tenéis delante, no me he atrevido a representarlo. Hay un montón de barcos hecho trizas. Veis el mayor barco que habéis visto en vuestra vida. No sé si alguno de vosotros sabe que es como de grande puede ser un barco. Pero 50 cañones son muchos cañones. ¿50 cañones o 50 cañones por banda? Que no es lo mismo. 50 cañones. Vale, vale. 25 cañones por banda son muchos. Un barco grande ya era un barco que llevaba 10 cañones. Sigue siendo tocho, pero no es lo mismo 25 cañones por banda que 50 cañones. Un camión por banda, de 20 cañones ya era tocho. Camión. A mí me preocupaba porque no somos mucha gente en la parte. Si teníamos que manejar uno de 50 cañones por banda, teníamos un problema. Sí. Tenemos muchos niños, por suerte, pero. Sigo describiendo. Concretamente, el mástil está roto. El mástil principal y central está roto. Y la parte de abajo del barco, no sé mucho de anatomía de barcos, pero la parte de abajo del barco está llena de agujeros muy grandes. Precisamente como si una propia bestia marina hubiese atravesado el barco varias veces. El casco está reventado, el mástil está hecho pedazos. Por suerte, no sé mucho, pero por suerte puedo ver que la quilla no está dañada. Si no, sería inservible. Vale. ¿Y cuánto costaría arreglar esto? Tiempo. Hay muchos barcos derrumbados si por aquí. Podemos reciclar la madera. Si todos nosotros ayudásemos. Yo mismo sé del trabajo de astillero. Pues todos... ¡Hostias! De repente... Disculpadme. ¿El cambio ahí? Si todos nosotros trabajásemos incansablemente, posiblemente tardaríamos 2-3 meses en hacerlo. Somos pocas personas. ¿Ha dicho meses? Sí. Vale. Somos pocas personas. Vaya. A ver. ¿Erika daría un plazo al frente? No. No somos pocas personas. Tenemos otras 23 con nosotros. ¿23? Es que el hombre... 4x6. ¿4x6 me lo junto? Estaba pensando que estaba así afuera, perdón. No sé por qué. La costumbre. ¿Cómo que 23 personas? Sí. Veríais que Erika
se quita un montón de colgantes que tiene en el cuello, justo por debajo de la camiseta. Los tiraría a la arena y de ellos saldrían 23 niños en fila. Vale, esta es Yui. Sí. Esta es Yui. Ok, ok. De hecho, si te acuerdas de la cara de alguno de los niños, otros niños. Me acuerdo de bastantes. Bien. Y él diría... ¿Ah, ya? Bueno, eso aceleraría bastante el proceso, sí. Mi nombre es Rastor. ¿Rastor? Yo os puedo ayudar a seleccionar la madera. Puedo... escuchar por aquí cerca a ver cuál no está infestada de termitas. La madera de este palmar es muy resinosa. Viene que ni pintado para barcos. Parecería la de los barcos que ya están destruidos. Ah, no están prácticamente podridas, excepto algunas maderas muy concretas. Ten en cuenta que este cementerio lleva mucho tiempo aquí. Claro, pues lo que Bianca ha dicho, que puede llegar a ayudar a seleccionar las que no estén podridas para no talar tanto árbol. Habría alguno que otro más reciente, sí. Alguno que otro que podría tener 100 años en lugar de 400 o 500. Así que... Que si no se puede rescatar nada, no se rescata nada. Pero Bianca haría un pequeño paneo en plan de a ver cuál no está hasta arriba de termitas. Se puede. Pues... Vale. Y ya estaría. Bien. Pues tiraremos de eso. Muy bien, chicos. Pues nos esperan un par de semanas de largo trabajo. Al final los niños no son una mano de obra demasiado... Mira a los niños y ve que los niños ya están cogiendo madera, haciendo ¡pah! Cogiendo madera, recogiendo bastantes kilos de madera entre ellos, son fuertes, parece que están súper coordinados y dicen... Unos días bastante intensos. Sí. Bueno, por lo menos habéis buscado una tripulación. Sin embargo, os aviso. Yo no me quedaré en casa con mi tatarabuelo esta vez. No. ¿Ha dicho yo no me quedaré? ¿Estás seguro? En casa. ¿Entonces tienes pensado acompañar? Está en mi sangre el ser contramaestre. Supongo que necesitábamos a alguien que fuese capaz de moverse por el agua y no perderse. Bienvenido a la tripulación. Eri, necesito la ayuda de un par de chavales tuyos. ¿Para qué? Para construir una máquina lo suficientemente fuerte en base a poleas para poder levantar el mástil. Si no, no hay forma de subirlo. Llamaría a un par de chavales y te lo cenaría. Vale. Pues me pongo manos a la obra. Concretamente, para si has hablado de poleas, así que concretamente sí. Te daría a Sia. Y a su hermano. Sí. Vale. Pues Sia y el hermano me van a ayudar a hacer como si fuese una catapulta, pero hecha con poleas para levantar el mástil y ponerlo en el sitio. Tardaré un rato. Me pongo a ello. Vale. Oliver me irá pasando los lápices para los planos. Bianca iría a ayudar a Walter, que de momento es lo que mejor puede hacer ella, porque no tiene mucho recurso para poder hacer otro tipo de cosas. No tengo ni puta idea de nada, yo voy a ayudar con lo que pueda. Yo me sentaría en... A los críos. El trozo de madera más decente que pudiese ver y observaría. No, Rastor os daría trabajito. Y por cierto... No, por favor. Te mando una cosita. Me puedo decir si comentas algo, ¿no? Pues... Durante estos días vais a trabajar muy duramente para cubrir todo lo posible todos los agujeros. Sí. De la quimera salada. Llena alta de pólvora. De pólvora, ¿por qué no? Y de balas de cañón. Arreglar el mástil, pulirla bien. Está, por cierto, completamente intacta, a pesar de que sabéis que tiene muchos más años que las demás que se han movido. La madera está perfectamente. Vale.
te lo puedes, se lo puedes decir a poco, Ricky. No, esto lo decía por si tú querías resaltarlo o no, como... Ah, sí, bueno, lo puedo decir yo si quieres. Fosco, ves que cuando Bianca te va a ayudar con la máquina, sí, lo primero que hace antes de tocar nada o manipular nada es ponerse unos guantes blancos. Vale, de acuerdo. Si miras en mis planos, lo que puedes ver es que muchas de las cosas que estoy dibujando y tal, si entiendes un poco de ingeniería, están basadas más en muelles y en máquinas de vapor de lo que podría ser cualquier otro tipo de objeto. Ok. Bueno, pues Bianca, sin decir mucho más, se pone a asistirte. Como es tú quien tiene el plano principal en la cabeza, se dedicaría a asistirte un poco. Ve que te atascas en algún punto de rollo de no me sale este cálculo, pues intentaría ayudarte ahí. Vale. Pero dejaría que dirigieras tú el cálculo. Y si os verías que Ethan tiene una idea. Y Ethan comenzaría a coger maderas de otros barcos, solo que de forma un poco más habilidosa que los demás niños las están rompiendo y todo. Ethan está cogiendo rollo una placa de madera de alguno de los barcos y la está sacando perfectamente intacta, así como unas cuantas, con sus clavos, con todo. Verías que se pone delante tuya y con mucha rapidez cogería las tablas y comenzaría a ponerlas como si fuese un puzzle, en plan, a ponerlas pum, 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 aquí, todas formando un boquete perfecto para uno de los agujeros que hay. Vale, muy buena idea. Sí. Y supongo que os pondría ahí. Sí. Kibari. Sí. Aquí lo está. Desapareció. Kibari. Rastor. Sé que estás malito con algún esfuerzo. No sé. Estoy a punto de vomitar, pero bueno. Bueno, no pasa nada. A ver, si no estás bien, joder. No, si no. Por eso no le estoy presionando para que hable, porque sé que está malito. ¿Qué trabajo tienes para mí? Coser las telas. De las telas. Eso lo puedo hacer. Ordenar el barco, en general por dentro. Tanto el... ¿cómo se llama el despacho del capitán? Camarote. Tanto el camarote como las habitaciones. Ordenar un poco por dentro, cargar el barco de cosas. Vale. Mientras tanto, habría una persona observando esto desde lejos. Y una voz interrumpiría a esta persona. Interrumpiría los pensamientos de esta persona. Así que la están construyendo un barco. Está comiendo palomitas. Wolfer. ¡Se ha ido! ¡No me jodas! ¡No! Perdón. Ahí. ¿Ahora estás? ¿Lo has escuchado, Wolfer? ¿Puedes repetir? Lo repito para los dos. Por favor. Viendo cómo construís el barco, hay una persona escondida en medio de las palmeras, mirándoos fijamente. Esta persona vería sus pensamientos interrumpidos por una voz. Pues ahora están construyendo un barco. Está comiendo palomitas. Se giraría a ver quién es. ¿Qué coño vas a hacer? Griffin, ¿no? Uh-huh. Griffin, ¿no? Eso parece. Habrá que ver. ¿Para qué lo utilizan al final? No son astilleros. ¿Tú crees que se les hundirá? Estaría viendo que están haciendo una macetera perfecta, tal. Tienen buena ayuda. He hecho un ojillo a la nueva. No. Si tú crees que se les romperá eso. Señala que unos niños están llevando una madera. Están llevando entre varios niños. Entre un par de niños están llevando un trozo de madera muy grande.
sea, que ni siquiera te voy a preguntar, ni siquiera va a ser un creo, yo lo sé en principio. No, no lo sabes, gilipollas. Puedo preguntarme a mí mismo directamente, pero... No, no, viendo lo sabes, niño sería un... lo estoy diciendo. Sí... Pues ¿tú crees que se lo vas a romper? Posiblemente no. Si lo están dejando hacerlo por algo. Bueno, al menos que este sea el futuro concreto en el que Walter estornude, eso asusta así, salga corriendo y se choque contra él. ¡Uy! Pasa exactamente eso. Y Sia saliendo corriendo, en plan, saliendo corriendo porque se ha asustado por el estornudo de Walter pensando que era un rugido o algo, se ha chocado contra los niños rompiendo la madera. ¡Uy! Sí, sí que era este futuro. ¡Qué divertido! Se ríe directamente. ¿Te ofrecen palomitas? Ha sido mucho más... Coge palomitas. Ha sido mucho más divertido, la verdad. Entiendo por qué te parece interesante. Oh, ya lo creo, aunque no lo sea para el pobre Walter. Escucha un grito. ¡Sí! Walter ve, justo después de eso, Sia ve que enfadada porque le ha asustado va a ir hacia Walter a pegarle una hostia. Yo lo voy a dejar. Yo estoy disfrutando el espectáculo con las palomitas. Es más, sacaría un delante de otra muta y lo ofrecería yo a él. Pero me interesa Walter, más que cómo funcionarán cuando tengan el barco ya hecho. Nos vemos. Y desaparece. Hace un gestillo de adiós. Él sabe que me he despedido, así que... Sí. Seguiría vigilando de chilling. Pues señores, haciendo turnos a lo largo de 6 días y 5 noches, tendríais la quimera salada terminada. Vale. Y dispuesta y lista para zarpar. Antes de terminar, me acercaría a Sia después de los problemas que hemos tenido durante estos días, las varias amenazas de muerte hacia mi persona. Solo te ha dado un capullo y ya está, porque le has asustado. Y lo poco más. Ya, pero durante estos días habrán habido más. Bueno. Me voy a acercar a ella. ¿Quieres hacer los honores? Cógeme. ¡Seguro! Se pone a un extremo del barco y comienza a empujar toda confiada en su fuerza, pero no le da. No decía eso. No, yo puedo. La botella. ¿Eh? No me refería a eso, Sia. Coge la botella. No hay ninguna botella, el barco ya está bautizado en Clenques. Diría Rastro. No lo decía por eso. Sia, ven aquí. ¿Ves la palanca esta? ¿Ves la palanca esta? Funciona como una manivela. Muévela. Y un sistema de poleas. Efectivamente. Levanta el mástil y lo pone en el sitio. Cuando la de esto se va a quedar justo arriba del todo, dice: ¡Ah, ya está! Lo suelta, la manivela va bajando. Y su hermano dice: ¡Sí, imbécil! Y intenté coger el plan. Bianca intentaría ayudar a día la transformación de escarabajo. Bien, pues sí, te daría fuerza suficiente para ayudar a Bianca. Y clavaría. Lo que veía en esto sería como a Bianca se le empieza a crear un exoesqueleto en todo el cuerpo, parecido al de... Se ha convertido en Heracross, básicamente. Bien. No literal, porque se ve más... Se sigue viendo que es Bianca, pero coge y se lanza por la polea e intenta cogerla con toda su fuerza. Walter estaba así. Walter estaba cogiéndose de la cabeza de... Hasta el final, sí, hasta el final. Ah, vale. Y la daría de nuevo a tope. Cuando ya está, le pongo el tope. Bien. Y está terminado. Bien. Durante todos estos días, os voy a contar un poquito. Oliver ha estado mirando, sentado en algunos bancos, moviendo la piernita, porque está débil, no puede hacer mucho. Sí.
Y si os verías que a Iza le está sentando bien ayudar, le está sentando bien hacer cosas en general. Que por cierto, ¿me has dicho que eran cuántos días? 5, 6 días y 5 noches. Eso. Días. 6 días contando el que ya estábamos, para ver las dosis. ¿Está aquí? Sí, 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 he dicho que sí. O sea, 5, 3 por 5. No, 6, 3 por 6. 15 de ello y a volar. Sí, la cosa es. ¿Cuánto te queda? Negativo. Sí, ¿no? Porque no la ha subido. No la ha subido. Pero te queda un poquito. Nada, gente, me queda para 2 días. ¿Para 2 días? No, no quiero hablar. No, ah, vale, vale. Te queda. No, tú tenías 95 ya, ¿no? Quedan 76. Ah, vale, 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 vale. Bien. O sea, me queda para 26 días. Casi. Pues. Estaríais constantemente trabajando, haciendo turnos entre vosotros. Ajá. Y por fin llegaría el día en el que el barco puede ir al agua. ¿Flotará? Se subirían todos y diría un... Bien, o sea, Rastor, diría un... Bien, tenemos que poner los puestos del barco a cargo de gente. Vale. ¿Quién será el capitán? Miro a Eric. ¿A Erika? Sí, miro a Erika porque teniendo en cuenta que la mayor parte de la tripulación van a ser sus niños, ella es la que mejor los puede controlar. Ya. Perfecto. Ya tenemos el contramaestre. Así que, ¿quién será el maestre? Bianca levanta la mano. ¿Quién es un maestre? Es quien se encarga de... en el barco. Es quien se encarga de proveer los víveres y de mantener a los tripulantes. Ah, vale. Limpiar víveres, ese tipo de cosas. Me la he jugado un poco, pero no queda en barco, ¿no? O si queda en barco con Fox. No. Bueno. No se tiene en barco. Bueno, nunca ha ido en barco nunca. ¿Quién será el maestre? A lo mejor si sabemos todos los puestos antes de elegir es más fácil organizarse. Lo que está claro es que alguien grita, por la cena. Lo que está claro es que el vigía me tengo que encargar yo. Bien. ¿Qué más opciones quedan? ¿Timonel? Nah. Seré maestre. Nunca he manejado un barco. Necesitamos a alguien con muy buena orientación. Ah, la tengo, pero no en el agua. Es que no sé si se tendría buena orientación. Ricky, tú, de hecho, si pescáis, podrías preguntar a los parásitos de los peces. No. O incluso a los percebes. Mi propio barco, claro. Sí. Mala no es, el barco es turco. Va a ser como haya que maniobrar. Sí. Cuando haya que maniobrar. Hace falta destreza. ¿Verdad? Vale.
Sí, no sé, con la mujer, de que todo mezcla por... Cuando estoy informado mezcla por constitución, sí, más o menos. ¿Te encargas de Timolet tú, entonces? Bianca con un poco de dudas, había... Bueno, no, me puedo encargar yo. Hagámoslo de otra forma. ¿Quién de aquí tiene más destreza? Yo tengo bastante. Tú serás el timonel y Bianca será la navegante. Vale. Ahora es cuando dice que Bianca tiene más que yo y me quedo ahí de... El resto, sois la tripulación. Obedeceréis al capitán, responderéis ante mí y seréis cuidados por el maestro. Habrá muchas tareas, así que preparaos. Id levando el ancla. Y veis un que... Nuevo. Y veis que los chavalines y Toby comienzan a elevar al ancla. De hecho, veis que los chavalines le están dando con la polea. Toby está cogiendo el ancla, cogiendo la cadena del ancla. Como él está cogiendo la cadena del ancla, los chavalines, como no soportan peso, pues van en plan, uy, qué fácil. Bien. Antes de zarpar, dice Rastor, hay una cosa que me gustaría hacer. Francisco Iglesino siempre cantaba algo con sus tripulantes antes de partir. Así que vamos a seguir la tradición, ¿nos parece? Vale. Está bien. Bien. Me imagino que Segros estará por detrás con la musiquita. Y lo va a seguir. ¿Se canta? Sí, tú y Sios hace la música, perfectamente. ¿Y ya está? Sí. ves que comienza a imitar una voz. Para hacer un momentazo, ¿eh? Esto va para los piratas menos canallas de Crustácea. Os tengo una pregunta. ¿Qué perseguimos como alma en pena? ¿Oro? ¿Gloria? ¿Poder? Pensad bien la respuesta. Porque allí será hacia donde zarparemos mañana. Tiramos aguas profundas. Se me ha ido la canción, espera un segundito, lo siento. Soy gilipollas. Ah, pero... Has perdido la entrada. Sí, he perdido la entrada. Me esperaba el saque de Vince. Tiramos aguas profundas con rumba a la perdición. Tirad bien lejos los remos. El viento está a nuestro favor. Un barco hecho de gloria, piratas hechos de ron, quimera de vientos alados que empujan hacia estribor. Solo las barracudas persiguen cosas brillantes. No, nosotros perseguimos como desgraciados una quimera que siempre se escapa de nuestras sucias garras. Es por eso que mañana zarpamos. Porque habrá tormenta en Crustácea y esa miserable no se lo perdería por nada del mundo. Y zarpáis. Vaya mierda. Pero bueno. No te tortures. No pasa nada. Pon... Efectivamente, zarpáis. Yo, bien. Pues lo último que queda de la sesión
es lo que vosotros queráis hacer en el barco. Lo que vosotros queráis hablar en el barco. Pues... después de tantos días, supongo que la relación un poco ya con esta nueva señora que ha entrado a tal, después de haber estado trabajando, es como... ya hemos pegado todo el bajón de trabajo, ya estamos preparados para partir, ya salimos. El barco flota, no se está hundiendo. Walter está sonriente. O sea, la sonrisa que tengo ahora mismo de oreja a oreja, no cabe dentro mía. Bueno. Esto flota, ¿no? Sí, buen trabajo. Parece que sí. Sí. Y también tenemos que averiguar por qué el barco siempre aparece vacío. ¿Eh? Ahora tenemos que averiguar por qué el barco siempre aparece vacío. ¿Te parece vacío el barco? Aparece vacío después. ¿No es esa leyenda? Que este barco... Se refiere a cómo volvía. Sí. Bueno. Alguna forma encontraremos de... volver en caso de que nos deje el barco. Este no será el caso. Bueno. Y si no, pues podemos... Pero no hay problema. ¿Qué? Por cierto, la gente que está cantando es canon. Quizás con voces, con voces un poco más agudas, pero sí, están cantando una saloma para trabajar más rápido. Arren. Bueno. Vale. Pues esto ya es lo que vosotros queréis rodear. Pues, señorita, tenemos algo pendiente que dijimos hace una semana que teníamos que hablar. Así es. Abajo hay algunos camarotes con escritorios. ¿Te acompaño entonces? Adelante. ¿Y para abajo qué vamos? No sé muy bien cómo rolea esta escena yo, porque el día es palabrería de ingeniero. No te preocupes, lo que te salga. No. Venga, enseñaría sobre todo lo más... lo que puede causar tantas preguntas, intentaría omitirlo y tiraría por algo que no esté dentro de su esfera para que haya... para que haya una sensación de que se ha avanzado, de que se ha logrado algo, pero no se metería muy dentro de lo que puede causar muchas preguntas, al menos de momento, porque no sabe muy bien si las preguntas pueden ser buenas o malas, viéndolo, visto lo visto, lo que pasó la última vez. Bueno, todo esto es lo que llevamos haciendo una semana. Con respecto a todo esto, son conocimientos que están muy bien. Hacía mucho que no tenía una charla sobre tecnología. De hecho, voy a sacar de mi mochila esa cafetera que hice. De la Bob Holding, la voy a sacar. Esto creo que no lo has visto nunca. Lo he visto de aquí. ¿Una Bajo Holding? No, la Bajo Holding no. La cafetera de vapor que hice en no, su momento. No la has visto nunca. Pues no, no he visto nada parecido. Pues es muy sencillo. Le doy a un botón y es una cafetera. Sale un chorrito de café. Te sirvo una taza, me sirvo yo otra y empiezo a sacar planos y planos y planos que tengo de la mochila. Los voy poniendo sobre la mesa y me pongo a comentarlos contigo, o sea, a hablar sobre ellos. Ok. Simplemente tal. Es por
también Walter desahogarse un poco con el tema, porque es como que toda esa información la tenía guardada dentro de la cabeza y no tenía nadie con quien hablarla, ni con quien despejar esas ideas, ni con quien sacar esos números. Ok. Bianca iría donde sus opiniones, estaría bastante atenta, sería más... daría bastante feedback, es como que estáis muy pendiente de lo que le estás diciendo, con tal de que esto no es cómodo. Pues nosotros estaríamos ahí abajo, no sé si arriba. Sí, vosotros estaríais en el camarote. Por cierto, añadir, probablemente Oliver no se esté enterando una mierda de lo que estamos hablando, pero estará sentado en una silla detrás, uh-huh. en el camarote. Por cierto, Bianca, ¿verías ¿sí? estas dos armas tan características de las que te han hablado? No voy a interactuar con ellas, porque... ya que yo a mayores me estoy... de momento me estoy guardando un par de secretos para... para después, rollo, porque aún no sé qué tal va a ser la recepción con la parte y tal, pues entonces he decidido guardar un par de secretos. Tampoco voy a filtrar mucho, porque... sería de mal gusto, la voy a coger y decir, voy a ponerme yo a... Ah, no, por cierto, eres consciente de que la party sabe esto. O sea, es conocimiento de la party. No estás sí, sí. revelando ningún secreto. No, me creo que no me voy a... que no me voy a poner a hablar con los revólveres, sino... no quiero... Bianca no quiere ser muy intrusiva, con tal de... Esa es la palabra. Puedes si quieres, no hay problema. Pero Bianca no lo sabe. A menos que sea estúpidamente, Bianca no va a intentar tocar eso. Bien. Por no molestar. Vale, sin problema. En algún momento aleatorio de vuestra conversación aparecería Kibari por la zona con varios cítricos en general. Y diría, niño, ¿naranja o limón? Naranja, diría Oliver. Le pasaría una naranja así, un lanzamiento suave. Como en arco, ¿no? Sí. Verías que como que la coge un poco al vuelo con algo de dificultad. ¿Hola? Ya se has matado al niño. La ha dado el niño en la boca. Me ha... Sí, has matado al niño. Bueno, entonces, está guapo el reward de Gamblan, ¿eh? No, la verdad que es... La nueva R, da limones a los aliados. Bueno. Escorbuto, para ti. ¿Ves que el niño cogería el limón un poco al vuelo? Casi de milagro. Cuando lo coges ves que le pesa, en plan hace un... así y le pesa. La naranja y le pesa. Walter, naranja igual. Miro la taza de café que tengo. Lazo el limón. Se lazo incluso fuerte. Lo engancho. Me lo guardo para después. Ahora estoy tomando. Después no, te toca hoy. Eso es corbuto, ¿qué prefieres? ¿Que se te caigan los dientes y te mueres lentamente? ¿O limón? ¿Sabes que el escorbuto ocurre después de meses en alta mar? Te me callas. Me guardo el limón. Shout out a Kono, que aun estando malo ha conseguido hacer a Kibari más odioso de lo que es. Bianca, me dejo el limón. Bien. Me echo un ojillo... Le echo una ojilla a Violeta. Lanzo un pomelo. Lanzo un pomelo a Violeta. Le lanzo el pomelo. Me voy. Te lanzo un pomelo. Me voy a la ver a Iso. Y dale con Iso. Iso. Llámale Isios que le triggeré. Isios. Lo que vas a ver, Walter. Cuando le da el pomelo, ¿sí? Es como Bianca, se lo voy mirando. Mira a Violeta. Su humano se convierte en una pinza de mantis. Uh-huh. Engancha el pomelo, lo parte por la mitad. Apoya una de las mitades en la mesa. Y Violeta baja del hombro, se pone en la mesa y se pone a mordisquear su mitad de pomelo. Miro un poco absorto esto que acabo de ver. Lo del tema de tus transformaciones es normal, todo esto, mientras me voy acercando a Oliver.
lo de tus transformaciones es alguna especie de poder tuyo, ¿no? Algo así. Sí, puedo hacerlo desde que soy pequeño. Grande cono, te dice Víctor. Sí. Entiendo. ¿Sabes por qué es o podemos investigarlo? Supongo que podemos investigarlo. Nací así, no sé muy bien cuándo ni por qué tengo estas habilidades. Tampoco me lo había planteado. Supongo que sí que estaría bien indagar un poco sobre el tema. De acuerdo. Se ha ido. Podemos mirar. Una vez ya estoy pegado a Oliver, ¿te ayudo con eso? Le digo mientras veo que no puede abrir la naranja porque necesito un claro, cuchillo. Claro, no puede abrirlo. Te lo doy con ambas manos. Vale. No es una naranja, sí, es una naranja. Es una naranja. La cojo, la pelo y se la doy. Necesito un cuchillo para abrir una naranja. Si es una naranja de estas gordas grandes. El niño no tiene. No tiene fuerza, tiene manitas. No tiene fuerza en las manos. Sí podemos hacerlo. El tiene niño zarpillas. Ponle las manos. Yo de pequeño le hincaba el diente. Aquí le clavaba el pulgar y ahí se acaba. Pero el niño. ¿Le pegas, tiene... le hincas el diente a la piel de la naranja? ¿Para quitarla? Aquí no había visto el monólogo de las mandarinas que sí. Se pegan al diente y las que las huecas. Sí, y sí, yo se la he visto, yo se la he visto. A lo que sí que me como con piel es el limón. Sociópata. Pero bueno, sí. No es lo mismo una Orri que una Navelate. Si la da una Navelate, no puede abrirla, chaval. Bueno, que le pelo la naranja. Experto naranja, hablo. Valenciano. Experto naranja sin coca. Valenciano. Que le abro la naranja, chaval, para que se la coma. Le abre. Se come la naranja. Es feliz. Y vuelvo con esta señora mientras veo cómo se come su naranja con su mano tripo de cosa extraña. No, una vez ya la partió por la mitad, la vuelve a normalizar. Ah, vale. Es solamente para poder partirla y poder darle la otra mitad a la Violeta. Toby iría al camarote, donde probablemente también estuviese Erika haciendo sus cosas. Y le diría, oye, si alguien muere, puedo... No va a morir nadie. Ya. ¿Y esto dónde está pasando? Delante tuyo. Vale, ¿quién ha dicho de si alguien muere y...? Toby, el niño de la mochila. Vale, menos mal. Niño no, el chaval. Tiene 17, 18. Recuerdo que me hablaste de este personaje una vez, pero no... Sí. No recuerdo muy bien casi nada. Vale, pues déjalo de me que voy no a, va a morir. Me voy a morir de hambre antes que llegar a tierra. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Al igual puede ayudar un poco. Espera. Espera, Toby espera que alguien más responda. No sé si estamos todos, no sé. Depende de dónde estéis. Si queréis parar, vale. Estéis ahí. Yo no estoy en ese zona ahora mismo. El chico come carne. Solo come carne. Oh, con carne entendemos cualquier... No. Carne humana. Humana, vale. Vaya, al igual hubiera hecho falta coger reservas antes de venir aquí. Tengo reservas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no sé si me darán para todo el viaje. Yo supongo que he tenido mapas y tal, porque si soy un navegante, más o menos necesito algo para orientarme, ¿no? Sí, puedo estimar. Tú eres navegante no porque tengas mapas, sino porque puedes hablar con los bichillos de alrededor. Y te dicen directamente, ese es tu mapa. Vale, ¿cuánto llevamos de viaje entonces? Pues podríais llevar unas horas. Unas horas, vale. Sí. ¿Y sé más o menos cuánto esperanza hay de viaje o hasta que no estemos más cerca? Si preguntas, te dirían que posiblemente un par de semanas en barco. Vale, entonces preguntaría a Bianca
¿Para cuánto tiempo tienes? ¿A quién? O sea, preguntaría a Toby, ¿no? Sí, a Toby. A Toby. Pues no lo sé. Baku. Mira su mochila y ves que de la mochila salen dos cadáveres de persona a medio comer. ¿Me cambian los cadáveres? Vaya. Quizá para... 2 semanas, 3 tirándolo mucho. Vale. Te dará entonces, si racionas bien. Si consigues que te dure 3, seguramente lleguemos antes de que se te acabe. Pues espero que haya humanos allí que podamos matar. Seguro que sí. No sabe muy bien qué decir, pero intenta ser maja en plan de bueno. A la comida. Verías que la mochila toma una forma monstruosa, bastante más grande que él, por cierto, y más grande que tú. Te voy a mandar la imagen. ¿Existen las sirenas en este mundo? No sabes. Bernardi. Ben he visto. Vale. No sé yo si serviría la carne de sirena, teniendo en cuenta que solo come carne humana. Pero verías a mejor este... los semi-humanos. Eso que quiero comprobar, estos semi-humanos les vale. Si le vale... si le vale Bianca, que es medio dragona, una sirena que es medio pez, debería valerle. Verías que la mochila se transforma en esto. Vale. Eso, coge los dos cadáveres y los... no se los come, sino que los engulle, sin masticarlos. Buenas tardes. Te sentirías observada, a pesar de que no tiene ojos, pero sí que verías que está de pie, con las manos, en plan normal, estaría con las manos así, y ves que en el reverso de la mano tiene ojos. ¿Mm? Pues te está viendo de esa forma. Ah. Me fijo en las manos, le miro. Miro la mano, le miro a él. ¿Debería darte la mano? ¿O no? No te recomiendo tocarlo. Dice Toby. Ah, vaya. Ni a mí tampoco. Ah, vaya. ¿Y eso? Tiene malas pulgas. Ves que se vuelve a convertir en una maleta y Toby la coge. ¿Y a ti por qué no? A día de hoy tampoco lo sé. Ah. Vaya. Le gusta, supongo. Ah, no, me refería de por qué a ti no te puedo tocar. Le gusta, supongo. Vale, vale, vale. O sea, que te va a proteger. No poder tocar a nadie. Te acostumbras a los primeros 200 años. ¿Los primeros cuánto ha dicho? 200 años. Bianca levanta la ceja en plan de ¿cuánto? Ah, 200 años. Que te cuenten ellos, tío. Con toda la pena. Veis que se va a ir a hablar con Rastor, que está afuera, en la cubierta. En una de las cubiertas. Bueno, ¿no? Bien. Pues como esta ha sido presentación un poco de personaje y en la siguiente ya hay más movidas. Si nadie más tiene nada más que rolear, podemos terminar aquí. Como queráis. Ya lo siento, podría haber preparado más para esta sesión, pero el estrés que ha supuesto que se me haya ido a mitad de semana el otro, tener que hacer las cosas con Ricky después, desde que Ricky se dijo que se metía prácticamente todas las tardes hemos estado
hablando y haciendo cosas de la ficha y cosas del pasado, no he tenido tiempo de preparar lo que viene ahora. Totalmente comprensible. Que además viene bien porque con lo rápido que ha sido esto, yo tengo de la ficha la transformación que has visto y ya, es lo que tengo yo de la ficha. Bien. No. Pues señores, así termina la sesión de hoy. Bueno, sé que ha sido cortita y tal. Ha sido una pena, pero por lo demás, digamos que ha sido un poco introducción al arco que se viene ahora. Ahora es cuando vienen las cositas, ¿vale? Se acabó la introducción, se acabó los miramientos y los arcos de roleo, ahora vienen las cositas. Otra vez, ¿habéis tenido un descanso largo? Así que ahora se vienen. Estrellitas de esos críticos. Yo puedo decir lo que justamente lo que has dicho tú. Ha sido. Entiendo que ha sido mucho curro esta semana para ti por el tema de que se te ha ido el otro y has tenido todo el lío este. Entonces, entiendo totalmente que no te haya dado tiempo a prepararte más. O sea, no te puedo decir absolutamente nada. Se entiende totalmente. Como estrella, dos personajes nuevos. O sea, un personaje nuevo y Kono en la party, aunque esté malo, pero... Lo siento. Con un personaje nuevo, me mola. Y ahora este Wolfer con su personaje por ahí vigilándonos, echándonos un vistazo y tal, me llama la atención... Me gusta como tal y uno de mis deseos mi deseo va a ser no solo seguir mejorando la relación con los nuevos personajes sino ver qué coño hace el personaje de Wolfer dando vueltas por ahí y vigilándonos quién es que soy Voyeur efectivamente pero como mi deseo es saber por qué eres Voyeur. Bien, yo lo mío sería eso. Pues luego cuéntame. Que ha sido muy corta, yo qué sé. Esa es la crítica, que ha sido muy corta. Ya, lo siento. ¿Alguna estrella tampoco o algún... hay mucho. Tampoco hay mucho a destacar. Sí que me llama la atención el... No sé quién coño estaba con Wolfer, pero sí que ha dicho él... A menos que este sea uno de los futuros y que pase, y así como de... ¡Uy! Eso me llama la atención, pero... La historia del señor Agrafino, nadie, bueno. A mí me ha gustado, pero yo no soy pleno. A ver. Ajá. Mucha cosa que tú te quedas ahí como de vale, espérate. Mucha info. Y queda. No mucha info, pero sí es como de. Vale, es una historia que de cierta forma nos repercute, pero no tenemos información como tal de nada, no hay. Nada de lo que tirar nosotros para... Es la explicación de por qué el barco está maldito y por qué os estáis adentrando en un lugar que igual no es directamente en una isla de volver. Ya, pero te quedas un poco como de... Let him cook. Vale. No, ya. ¿Deseos eso... alguno? En mi caso, estrellitas y tal, no sé muy bien qué decirte porque acabo de llegar, no me he enterado de mucho, la partida ha sido corta, no ha habido mucho más. Como detalle, pero esto no es tuyo, es de Fosco, me ha hecho gracia que haya sido un... Oye, ¿sabes para qué funciona esto? Podemos investigar cómo funciona porque es algo que en mi personaje nunca se había planteado y es como, mira, está bien, algo que investigar. Deseos, tú ya lo sabes, Zaki, que es que llegue ese momento con el personaje de Wolfer. Bien. That moment. Y ya. Lamento mucho que decir. ¿Cono? Sé que se dice mucho que la sesión ha sido muy corta. Gracias porque ya ha sido corta, lo siento. La semana que viene lo intentaré mejor. Ah, todo bien. Ok. Pues... Me ha faltado un deseo. Al final de todo este arco del tema de los piratas y tal, quiero un violín, un piano y todos cantar yo jo, 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 yo jo, jo, jo. No. No, vale.
Vaya. De... Al final no. A mediados. Yo lo por puesto. Terrible. Nadie quiere cantar. En el viaje de vuelta en el barco, tal vez. Zaki no quiere cantar, saque de Binks. Me la sé, no sé, pero no lo voy a hacer. He dicho que no te la sepas, he dicho que no quieres. Efectivamente. Bueno. Pues entonces voy a terminar ya el directo. ¡Qué locura, de gente hoy! Ha sido una puta locura. Hay 6 personas de espectadores en este momento. De... Yo otro. Sois unas mierdas todos. Y otro es Víctor. 1, 2, 3, 4 y 5 es Víctor, la sexta soy yo. Sois unas mierdas. Yo también soy uno, Zaki. Ya lo he dicho al principio. Te dejo la view y no miro. Sí, sí, ahora iros. Ahora iros. Ahora está bajando el contador. Ahora iros del directo, sí. Ahora me voy. Te jodes, Zaki. Bueno, de todas formas, ha habido un momento en el que ha habido como 9 personas o algo así, que ha sido una locura. Y ha habido mucha gente que está... que ha estado hablando y que ha estado rollo... Me han seguido creo que como 3 personas hoy. Ojo, bueno. Wow. Ha sido XD. Stonks. Pero bueno, sí. Vamos a terminar. Pero y la siguiente sesión será, pues eso, la semana que viene, lunes a las 6, como siempre. También tenemos crónicas los jueves. También tenemos otro grupo de crónicas los viernes. Y creo que eso es todo lo que streameo yo. Pronto se viene Days. Se viene 2 Word Days. Pronto se viene Tierra Quemada, esperemos. Y por lo demás, ya estaría. Un saludo. Saluditos.